Para Monforte, de ter feirado o libro a non ter feirado o libro, creo que hai unha diferencia moi grande. Creo que é mellor non ter unha orquesta e ter feirado o libro. E así o digo con total claridade, se temos orquesta e feirado o libro, mellor que mellor. Pero vai por diante o compromiso, non tanto meu, sino da Concelleira de Cultura, que é realmente quen se empeñou en isto, xunto a librería Grasar e a Asociación de Libreiros, para que isto fora unha realidade. Teño que decir que por parte do Concello reitero o meu agradecemento a todos os libreiros que están presentes aquí e tamén, para min é unha satisfacción especial, pasarlle a palabra a Francisco José, o principal de Caldereguía. Que exponen hoy aquí. Y señores y señoras, y sobre todo a este público que hoy está presente aquí, y lo que supongo que es por afición a los libros. Por tanto, también puedo suponer que algo de complicidad debemos de compartir frente a los libros. Aunque ustedes estén ahí delante, yo detrás de este micrófono, así que por eso puedo decir con libertad, un pregón me manda a ser violante y en mi vida me he visto en tal aprieto, pues nunca me he visto de feriante, mas en esta ocasión, no obstante, valga el ripio que he construido para romper una lanza por el libro y la lectura en esta 15ª edición de la Feria del Libro de Monforte.